Rise from your grave. Muy buenas, youtuber en general, amante de los videojuegos clásicos en particular. Soy José Antonio Correoso y esta semana traigo el clásico del año 1986 de Electronolo, este Red Robin, ¿vale? Juego que, aunque ya lo había visto en el canal de Con 5 Duros, el aliciente para empezar a intentar una partida, una de estas noches aquí con los parias. Lo vi en un directo de Jordani y aquí, pues, off topic, pues intenté darle, pues, lo que hago siempre, ¿vale? Si el juego enseña, porque es un juego de vueltas, tiene tres fases por vuelta, intentaba, pues, digo, pues voy a echarle un tiento a ver, ¿vale? Y aquí, pues, cuando iba a comentarlo, ¿vale? Se ha metido aquí mi hijo y ha visto que es de un tete con un pelo rojo y quiere comentarlo también. Que es mi hijo Asier. Saluda, Asier, cariño. ¡Hola! ¡Hola! Y venimos a ver el vídeo, ¿vale? Antes que nada, ¿vale? Para que sí, ya luego ya nos pongamos a explicarlo y ya directamente nos pongamos con lo fuerte del juego. Decir que de este año 1986, ya que de Electronol no debo de tener nada, ¿vale? De Data East tengo el Shacklet, juego que me pasé con mi hijo José Emilio. De Konami para NES tengo el Circus Charlie. De Nichibutsu el Ninja Makin, juegazo, ¿vale? Y SEGA tengo el Outrun para Arcade y el Alex Kidd Miracle World para Master System. Y de Tecnos tengo tanto el Renegade como el Neketsu Koha Kunio-kun, lo que he dicho, los dos en Arcade. Bien, y ahora me voy a poner ya, ahora que ya voy a estar hablando con mi hijo Asier aquí, voy a poner el vídeo en grande para que vea bien el muñequito. ¿Ves? ¿Ahora se ve bien? Sí. Y esto ya debe de ser, no sé si es la partida o es la demo. No, esto es la demo. Si se ha envenenado, es la demo. ¿Te has fijado que se ha envenenado? Se ha vuelto negro. Eso cuando hace demo es que se ha envenenado. Y eso es cuando lo mata. Y el juego son tres fases, ¿vale? Primero estaremos en un bosque. Sí. Luego estaremos en un castillo. Sí. Y esos son los malos. Esos que se ven ahí son los malos. Menos el primero, que es Red Robin. Luego está Alvin, Bat, Ghost, Owl. ¡Ay! Se ha ido. Esto te envenena. Aquí es cuando estás envenenado, el antídoto, la bandera que te vuelve Super Red Robin, y entonces tú, los enemigos, los puedes matar. Porque tú, aquí, si te tocan, te matan. Yo he visto uno venenoso. Uno venenoso. O que le tose ahí. Claro, mira, ¿ves? Bueno, decir que el juego tiene un mando de cuatro direcciones, ¿vale? Aunque realmente funcionan dos, si no recuerdo mal. A ver si tengo esto abierto. Sí, creo que es un mando de cuatro. No, es un mando de dos direcciones y dos botones, aunque realmente usamos el botón de disparo. Esos son malos. Sí. Y entonces, pues, ya las mecánicas son bastante simples. Hay que recoger todos los objetos pequeños que hay en el mapeado, ¿vale? Como ese que se está viendo aquí a la derecha, que hay una especie de, que acabo de coger ahora, una especie de colgante, son pequeños objetos brillantitos, y llegar hasta el final de la fase con cuidado de que no nos envenenen. Como habéis visto, el antídoto nos vuelve a la normalidad y los enemigos por un simple contacto nos matan, ¿vale? Decir que el juego ¿por qué? ¿Qué? ¿No te han matado? No, aún no he empezado. Yo te diré cuando empieza papá. Decir que el juego tiene un control bastante malo. Tiene un control bastante malo, pero que lo bueno que tiene dentro de lo malo es que te habitúas a él, ¿vale? Y entonces el darle una vuelta se vuelve relativamente sencillo. Envenenoso. Ahora se envenena. Pues cuando tiene el pelo negro es que la envenena. Ahí la han matado. Como veis, las calaveras te envenenan, pero al siguiente toque te matan. Y los enemigos te matan por contacto directo. Aquí también veis que dan una vida a los 30.000 puntos. Mira, ese es Red Robin. Ahora empieza papá a jugar. ¿Ves? Eso que pone ahí es porque papá ha echado la moneda para jugar. Sí. Y ahora sí que maneja papá. Y vamos a hacer la primera pantalla. ¿Cuál es la primera pantalla? La del... ¿Qué te lo he dicho antes?
La del bosque. Mira. ¿Vale? Y hay que coger esas cosas que brillan, ¿ves? Que salen ahí brillantes. Decir que si no las cogemos todas, tenemos que volver a por la última que hayamos cogido. Y ahora papi cogerá la bandera y se volverá super Red Robin. Mira, ¿ves cómo mata a los enemigos ahora? Pero cuando se le acabe, ¿ves que parpadea? Ahora se acaba y ya no tiene poderes. Y ahora solo salta. ¿Has visto? Y coge la llave y se pasa a la pantalla. ¿Ves? Ya nos hemos pasado el bosque. Y ahora toca... El castillo. El castillo. ¿Y qué hay que hacer en el castillo? Explícalo tú a la gente qué hay que hacer en el castillo. Que necesitamos pegar a los malos. Claro, tenemos que pegar a los malos, no. Tenemos que coger todos los objetos y que los malos no nos toquen. Le hemos matado a los malos. Sí, porque tenía papá lo de Super Robin que cogió la bandera. Cuando coges la bandera, que es la bandera de Italia. Porque no sube. Porque no puedo, cariño. Solo puedo saltar así. Y ahora cuando acabemos el castillo, haremos la tercera fase, ¿ves? Cogemos la llave. Tira un 8. Y ahora tenemos que estar ¿por dónde? Por dentro. Por dentro. Para llegar al tesoro. ¿Vale? Y cuidado con los esqueletos que son venenosos. Sí, hay que tener, dice la gente, tenéis que tener cuidado con los esqueletos que son venenosos. Y con esas bolas que saltan. Sí, porque ahora llevo el traje de Super Robin, ¿no ves que la bandera ya no tengo el traje, ves? Ahí, ahí, ahí. Ay, que viene una bola. Bota. Ahí. Bota. Bota. No llego, ¿ah? ¿Eh? Los fantasmas también no pueden bajar. Pero pueden disparar, ¿eh? Los fantasmas disparan calaveras, ¿tú lo sabías? Esos disparan calaveras. Mira, un murciélago. ¿Es un murciélago o una araña eso? ¿Qué es? Mira, y cogemos la llave y le damos la primera vuelta y nos llevamos el tesoro. Ahora ya jugamos otra, pero papi ya no llegará al tesoro, ¿vale? Ahora el bosque, como ves, es diferente, tiene color diferente, pero es muy parecido. Pero ya no hay nada nuevo, solo esos bichitos que salen rodando. ¡Ay! Me ha matado el murciélago. Creo que era un bandido. ¿Era un bandido? Era un malo. Claro, todos son malos, todos me quieren hacer daño, todos. No, ese búho y ese moto son malos. Y ahí está. Mira, cogemos el antídoto poquito a poco. ¡Tac! Cogemos el antídoto. Cuidado con el vampiro. Mira, hay cuántas cosas colgando en el árbol. Hay que cogerlas todas. ¡Ay! Cogemos esa. ¡Uy! ¿Has visto el pájaro cómo me ha tirado un huevo? Ese pájaro que va por ahí arriba, azul, míralo, ahí. Y no puedo coger eso, mira, no me deja coger eso. Voy para adelante, para adelante. ¿Dónde la bandera? Sí, espérate, ahora la coge. Ahora ya he cogido el colgante ese. Y ahora corriendo, 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 cogerlo todo. Ahora que somos super, super, super Red Robin. Te van a envenenar. No, ya no, ya no. ¿Ves? Cuidado con el murciélago. Y ahora cogemos la llave. ¿Y dónde vamos ahora? Al castillo. Al castillo. Mira, un 8. Rojo. Uy, cuidado. ¿Qué es eso, la puerta? No sé. Mira, que viene uno malo. Bota. Bota. No te tires para allá. ¿Cómo que no me tire para acá? Tengo que echar para atrás, cariño. Si no echo para atrás, no puedo colocarme bien para saltar y coger las cosas. Papi, usa el salto para recolocarse y coger las cosas. ¡Y uy! ¿Has visto cómo ha tirado un huevo? El pájaro. Era muy malo. Todos, todos quieren hacerle daño a Robin. Todos. ¿Es el malo Robin? Sí, Red Robin. ¿Red Robin? Sí. Creo que... Y usan el dibujo que usan para hacer a Red Robin es un pitufo. ¿Pitufo? Sí, pero sin el color azul. No te arrimes tanto, cariño, a la pantalla, que si no el papi no ve. Y ahora, cogemos la llave y nos vamos al... castillo. Pero el castillo es muy difícil y papi no llegará. Me matarán muchas vidas aquí. No pasa nada. No llegaré, pero ya hemos ganado un tesoro una vez, ¿a que sí? Ya llegaremos. Ya llegaremos un día, ¿a que sí? Ya vamos a ganar. ¿Tú te enseñarás a jugar y te lo pasarás este juego? Porque yo voy a tener... ¡Ay! Yo voy ¿Quién a... me ha matado? Voy a... el vampiro. ¿Mm? Yo...
voy a tener uno que nada por el lago y hay unos tiburones de tierra. ¿Sí? Y cuidado con los tiburones de chico. Cuando pase, este es el tiburón. Sí. Cuando pase el tiburón, necesito botar y chum. Ya, porque hay un fantasma, el bárbaro. Sí. Un vampiro. ¡Ay! Me mata la calavera, ¿ves? No había visto la calavera y me mata. ¿Y yo? ¡Uy! La bola, que viene. ¡Puta! ¡Uy! El vampiro detrás. Mira el vampiro detrás. ¡Jole! ¡Muy bien! ¡Amandina! ¡Ah! Y ahí pierdo la última vida. No, ¿por qué? No. No pasa nada, no pasa nada. Mira, ahora papi apunta y ya está, pero el juego está pasado, ¿vale? Mira, este es el fantasma. No, luego lo explica, luego me lo explicas, ¿vale? Juego pasado, busca mi revólver, ¿vale? ¿Sí? Y ahora nos vamos a despedir, como dice papi, ¿vale? Que he recomendado, pues sí, para echar una partidita rápida, pues sí. Mira, ¿vale? Bola y el pájaro. Bueno, gente, que espero que me haya ayudado a mi hijo así era hacerlo entretenido el vídeo, ¿vale? Porque el juego, como veis, ya se ha fundido negro, pero da igual, voy a continuar. Y así que, Asier, nos vamos a despedir, ¿vale? ¿Repites con papi? Mi paz os dejo. Mi paz os dejo. Mi paz os doy. Mi paz os doy. Recibid un gran abrazo. Necesito un abrazo. Y hasta la semana. Hasta la semana. Que viene. Hasta la semana que viene. Un besito. Y adiós. Adiós. Bueno, amigos, si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado el canal, que es lo que se suele decir, aquí a la izquierda te dejo un botón para que te suscribas. Y si aún te has quedado con ganas de más, aquí a la derecha un videito de los míos para que sigas viendo. Por mí no te prives. Hasta la próxima.